sé cómo voy a hacer para pagar el alquiler. ¿Por? Y me robaron todo. ¿Te robaron toda la plata del alquiler? Todo. Claro. Me dejaron en cero. Encima debo 2 meses. O sea, el mes pasado también. Bueno, ¿tendrás algo para prestarme? ¿De qué? ¿Plata? De 300 pesos te puedo llegar a prestar, como mucho, ¿sí? Sí, algo es algo. ¿Qué, ahora? Sí, cuando quieras, cuando puedas. Sí. Aquí, acá tengo uno. Bueno, después está bien, no, no hay problema. No me das. Fíjame. Fue todo, no sé, fue... No entiendo nada, te juro. Todo tan rápido. Fue... ¿Estaban en auto? No, en una moto. Viste que siempre andan en moto. Sí. Se bajaron. Se subieron, chao. Tengo la tarjeta del alquiler, el celular, los cuchos. Mira qué lindo este banderín, ¿no? Divino. Bueno, cambia esa cara, che. Traje un montón de cosas para que festejemos, para que lo pasemos bien. Ah, mirá el globo. Sí, traje el globo. ¿Para qué? ¿Es eso? Trajo todo. Bueno, si yo me tengo que ir, chicos. Gracias, en serio, pero me tengo que ir. Mirá, no puedo. Tengo una sola vez. Mirá todo lo que traje. A ver, permiso. Hoy, si no, no, mañana yo mañana no puedo, yo mañana yo quiero hacer una nota en un diario, no puedo, mejor.
No hay posibilidad. ¿Tenés ensayo? Tengo ensayo, somos un montón de gente, somos como 30. Re difícil coincidir. ¡Ay, no sabes! El disco ya casi está. O sea, están masterizando la gente de Buenos Aires, está quedando. ¡Qué bueno! Pero tengo una copia, un LP, lo traje para acá. ¿Cómo un LP? No, un EP, perdón. Ah, porque bueno, el EP es como... Es que estoy toda confundida con lo que mente aguda. Servime un poquito de vino, che. Dale. Escúchame, pásame la mochila. Falta un vaso, así que toma de acá. Ah, pásame. ¿Por qué compraste dos negros? Toma. No, no sé, me gustaban. Ah, ¿es tu disco? Sí, te lo traje real. Bueno, uno es mío, que son un par de temas. Gracias. Está buenísimo, ¿lo escuchamos? Pero es que vas a estar ayudando gente, vení.
Vení, vení. Dale, Piqui, dale. Quiero ver cuánta gente entra si nos ponemos acá, a ver. ¿Cuánta gente entraría en un colchón? Cuatro. Cuatro. No, no, igual yo estoy acá como... Bueno, sí, yo también. Pero los chicos están desnutridos, chicos mucho más flaquitos que ustedes. Entran cuatro o cinco. Coti, en serio, me importa un pedo que sea para los chicos de la calle. Pero es que es para la fundación. Pero a mí el colchón, o sea... Pero lo tiré por una razón que no se las puedo decir ahora, pero no... Es mío el colchón, en serio. No, ustedes imagínense, yo así, en la tapa de la revista. Tu ayuda. Más de costado. En serio, va, no es joven. No, en serio, imagínate la portada de la fundación. Te estoy diciendo ayudarte. En serio. Y yo con el colchón. Así se llama la fundación. Pero sí. Te doy otra cosa, pero el colchón es el. Pero no. Es que necesitamos. Es que no puedo ese colchón justo, ¿no? Pero si lo habías tirado. Es frío. Sí, cosa, para que se vea. Un colchón, ya lo tiraste. Chicos, y si me lo dan a mí, yo lo vendo y saco unos pesos. Ahí va. No, Sara, es para contribuir. Bueno, pero no. Piqui, ¿tú tenés las cositas para picar? Aceitunitas, canapés. Si yo no sabía que iban a venir, no puedo tener nada preparado. Si yo no voy a festejar mi cumpleaños, no preparo porque no estoy previniendo. Pero tus papás no te enseñaron, Piqui, que cuando la gente va a venir a tu cumpleaños tenés que tener cositas preparadas. No se ve. Casuelitas. Hubo una infancia muy infeliz, no festejaba el cumpleaños. Claro. ¿Qué pasó? Yo tengo hambre. ¿Tenés hambre? Sí, yo también tengo. Pidamos una pizza. No, chicos, yo no tengo plata. Yo. Si vamos a esperar que vos tengas plata, entonces no nos quitamos mucho, chicos. No, sí, uno tiene plata y viene el cholo y te saca todo lo que te den. ¿Me da mucho? ¿No fumaba en tu casa? Dante, comíamos un poquito. No quiere dejarnos fumar. Él fuma y nosotros no. Me importa porque yo en mi casa hago que se me canta la pelota. Si yo quiero fumar es porque es mi casa. Si quiero tirar el colchón es porque es mío el colchón. Santi, ¿esa camisa tan hermosa que tenés? Ah, ¿te gusta? Me la compré ayer, creo que fue, sí. Ayer me la compré porque tenía una... ¿Tú la Diana Sáenz, la nueva? Sí, ¿cómo sabías? Porque la vi en la vidriera, me encanta. Ah, sos tan top. Che, hay unos huevos. Un tomate. Unos zapallitos, una papa. A ver... ¿Por qué no me preocupa el piano? Usted que no se consigue tanto. No. Sí. ¡Ey! ¡Che! Lo puso la tarjeta, la de la. Chico, ¿qué? ¿Cómo me pide? Podría haber avisado. Ay, no me di cuenta. Hubiera estado bueno porque me salió bastante carito. Me imagino. Che, ¿me escuchan? ¿Qué? ¿Hacemos unos fideitos con salsa? Bueno, pidamos mejor. ¿Quieren? ¿Pidamos o no? Pidamos. Clau. Vale, te traigo los viejos porque su vino está re caliente. ¿A mí me podés dar uno? Sí. ¿Y vamos o no, mejor? ¿Fede? ¿Qué onda? Se fue con la mamá a Mendoza. ¿A Mendoza? ¿A Mendoza? ¿El día de tu cumpleaños? Pasa que tenía una reunión de familia. ¿Y no te llevaba? Piqui, ¿me prestás un alicate? No, no conozco. Che, sí, bueno, ¿qué hacemos con la comida? ¿Pedimos algo? No, igual no tengo ganas de hacer nada. No, bueno, igual gracias por llamar, ¿eh? Bueno. Chao. Pido empanadas. Dale, dale. ¿Llamo al de siempre o no? Fíjate si tienen promos, porque por ahí tienen promos. Me encantaría que se vayan toda la mierda. Hola, sí, hablo con el delivery. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, te estoy hablando de acá de la casa de Piqui, ¿te ubicás? Sí, estuvo en diagonal al almacén. 1200. ¿Cuánto más? ¿Cómo era? 1280. Bueno. Sí, te vamos a pedir 6 empanadas de carne. Queso y cebolla. Pollo. Empanadas de verdura. ¿De queso? Hay pollo. Queso y cebolla. 6 empanadas de pollo. Cebolla. 6 empanadas de cebolla. Bueno. Sí. Igual acordate que está roto el timbre, así que apretarlo bien hasta el fondo. Sí, y acordate de traerme el cambio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Así, sí, o sea, si estas son los parámetros que uno tiene así, como hay números contables seguidos que son los que se van a llamar cuando después ya pasan a cosas. Sí, la cartera, eso es como el mecanismo. Pero ustedes, ¿qué onda? ¿Tienen una casa? Claro, donde los alojan. Claro, claro. Yo solamente voy y ayudo un poco, dono dinero de la empresa en la que yo trabajo. Claro. Digamos, bueno. Dona. Entonces, como una parte de mi trabajo es cumplir horas que vayan. Gracias. Está dentro de mi trabajo. Sí. No es que voy extra. Tengo que ir hasta... hasta la comisaría a hacer la denuncia. Y anda por ahí, está bien que vaya. Claro, sí. ¿Le pueden acompañar ustedes también? No, no, Sari. No, vamos con mucho tu regalo. Para tomar mucho podemos si te sí. Llevo. Vamos. ¿La vas a llevar? Sí, podría llevarla. Ya me da pena. No, para. Nosotros tengo. No te quedes ahí atrás. Vení, sentate. Es tu cumpleaños, vení. ¿No? No, ¿sabes qué no? Parece que es como una señal todo esto del robo, lo que me pasó. Parece que voy a dejar de fumar. Che, ¿qué le pasa al Piqui? ¿Por qué? No, está raro, yo lo veo medio... No sé, medio raro. No. No sé, no me di cuenta, no sé. Para mí que no está mintiendo. Que no está más con el Fede. Pero si yo lo vi al Fede. ¿Dónde lo viste? Lo vi en la plaza... En la plaza Colón el otro día, la semana pasada. No, la semana pasada. No, la semana anterior. ¿O no? No es que fue la semana pasada. Estaba en la plaza Colón. Pero no se supone que está de viaje. O sea, él no dijo que estaba de viaje. Sí, pero yo lo vi con una chica. Pero vos estás con una chica. Chica con A. Ah, chica. Sí, con una chica en la plaza. Estaba en una bici. ¿Vos sabés que me pareció un poco raro? Pero Fede no tiene hermanas. No, ¿qué tal? ¿Y qué hacía con una chica? A mí de verdad que me viene bien que me lo den para venderlo. Y ya está, sacado. Sara, ¿quién te va a comprar un colchón usado? Aparte una mugre ese colchón, Sara. ¿Tiene en realidad, que... lo mejor es que me lo den a mí. Yo tengo que tapizar una pieza entera con colchón. Con eso, con ese colchón, yo más o menos lo parto a la mitad, tapizo dos paredes. Pero clavado que te tapizo dos paredes. O sea, vos lo único que haces es pensar en vos todo el tiempo, en esa banda porquería que te vas a cagar de hambre. Mucho tiempo para un delivery, Santi, igual, ¿eh? Sí, bastante. ¿Voy a llamar de nuevo? No, no lo puedes llamar de nuevo. Llamalo vos. No, yo no lo voy a llamar, porque yo estoy muy enojada y lo voy a tratar muy mal. Yo no lo veo. ¿Hace nada? ¿No seas tan exagerada? No estoy exagerando. ¿Puede ser que el timbre, viste que tiene una mañita? ¿El timbre? Sí. Viste que tenés que apretar de una manera para que suene. Papá, qué silencio. Los chicos de mí conocen, saben. Son íntimos míos. Bueno, sí, me llaman de siempre. ¿Te llamaron para tu cumpleaños? No. Entonces no sos tan íntimo, Piqui. ¿No estás con todas las luces hoy para responder esto? Llámalo, Santi, dale. No, no lo voy a llamar. Bueno, me voy a quejar al derecho del consumidor, en serio, te lo digo, ¿eh? Pará. Pero es que son deliveries. Un delivery tiene una función específica, que es la de llegar a tu casa. Si yo me tengo que trasladar a este lugar, entonces no está cumpliéndose el sistema.
Bueno, está bien, vos sos empleada pública también y cuando vas ahí a hacer un trámite te hacen esperar, buscar papel, subir escalera, bajar, volver. No, y siempre es eterno. No, Santi, yo ese lugar me lo gané, estudié para eso. Un puesto que me corresponde. Bueno, está bien. Estoy quejándome por mis derechos. Yo te entiendo, pero bueno, espera un poco. ¿A poco de poder hacer un tango? ¿Por qué no anda el timbre? Yo no ando el timbre. No. ¿Y por qué no lo arreglás? Porfa, voy a fijarte si viene. Mira, si hay mujeres intensas, una de esas sos vos. Sí, soy, nada. Correte este coso de acá que no se puede ni pasar. ¿Viste? Te dije que era mucho mejor cocinar que pedir. ¿Sos tarada, Claudia? ¿Cómo crees que adivinemos que el incompetente del delivery no va a venir? Callate. Bueno, porque decís cualquier cosa. No, callate. ¿Y la comida estaba? Ah, oh, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no te comes esta? Ay, no seas ordinario. No, estaba. Bueno, ¿qué le vamos a esperar? ¿Que sea el mediodía para que empecemos a comer, chicos? ¡Ay, la puta! No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué hace? No, la puta madre. ¡Limpia eso! ¿Pero es que se cayó? ¿Vos me tocaste la mano recién? ¿Por eso me caí? No te tocaste. ¡Limpia eso! Me tocaste, me empujó el codo. Ella fue Sara, decía la verdad. Pero no, ¡Auti, limpia eso! ¡Pero es que yo no fui! ¡Me tocaste! ¡Se lo fuiste! ¡Me tocaste! Mírame, sos una mala persona vos. ¿Pero qué no? Desubicada. Mirá cómo quedó. Bueno, vamos. ¿Lo sacamos? Sí, sacámoslo. Duerman en el piso los chiquitos, ¿eh? Dale, ayúdame. Malísimo. Un olor a vino, una baranda inmunda. Parece vos, Claudia. Mirá, callate la fiesta, mi guarda. Cerra la boca, Constanza. Te vas a la bota y después me querés hacer quedar mal a mí. Callate, Constanza. ¿Qué hicieron con el colchón? Lo tiramos con la cocina. Lo dejamos afuera. ¿Sara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué no vamos a dejar acá? Me disculpas, por favor. Nada manchado. Mira, yo sentí de verdad que vos me tocaste el hombro. Además, yo lo había tirado. Por eso. ¿Lo dejaste vos, Julián? Delivery. Tienen el delivery tanto hincharon las pelotas. Disculpen, chicos, lo que pasa es que se me rompió la moto en el camino. No me importa. Filma. ¿Ah?
Hola. ¿Todo bien? Hola. Es mío el colchón este. No. Que es mío el colchón. Porque yo lo saqué porque estaba mojado y lo puse acá para que se seque. Perdóname. Porque yo duermo en esto. ¡Ah! Los chicos me dijeron que lo podía llevar para mis gatos. No, y bueno. Me parecía raro que tiraran un tan lindo. Ya, está bien, este es mío. Bueno, sí, está bueno. Disculpe, ¿qué me dijiste? Señora. Disculpe, señora, me dice. No, señora. A ver, flaco, encima que te demorás vos con las empanadas, me decís, señora. Bueno, chicos, que se bueno, chicos, si no hubiera chicos, llegado más temprano. ¿Querés se rompió la moral? ¿Sabes qué va a hacer ahora la solución? ¿Sabes cuál es? Que no te vamos a pagar. No, chicos, por favor, paguen. No, no va a volver a pasar lo que sea. Bueno, perdón, no, no hay perdón. Problema. Si llego a conseguir algo, yo te lo... ¿Y Federico? Ah. Hace mucho que no se lo ve. Está de viaje el Fede. Sí. Pobrecito, siempre solito. Sí. Sí, a la compra va a ser solito, sí, todo. Sí, todo. Yo siempre le rezo a la Virgen para que le consiga una buena mujer. Sí. Está bien. Bueno, cuando lo tires, avísame. Dale. Me golpeas ahí, yo voy y lo busco. Dale, gracias. Disculpe. Vamos a hablar con tu jefe que te diga a ver qué hacemos con el tema. No, es que no le vamos a pagar, Piqui. No, no, no. No, no. No, es que es desubicado. No, es que no, Piqui, no le des. No, Piqui, no. Es que no te lo mereces, flaco. No te lo mereces. Chico, dejen de gritar. Están desde las 12. Métete a gritar. Ya están grandecitos para arreglar las cosas a los gritos, chicos. Bueno, vamos, dale. Será la última vez que me tiras algo sin pedirme permiso, ¿eh? Bueno. Yo no voy a tu casa y te tiro las cosas así, no, sin pedirte bueno, permiso ni nada. Bueno, ya está. Está mal eso. Ya está, ya lo empezamos a pagar luego. No, no me gusta que me... No, que para que... Bueno. Cómo pesa, ¿eh? No. ¿Qué pasó? El colmo es esto, chique. ¿Qué? El colmo. Ah, bueno. Oh, no. Yo no como carne. Bueno, yo cocino. ¿Quién me ayuda? Yo. Vamos. Yo te ayudo. ¿Tenés algo? No sé, fíjate. Y bueno, partido en cuatro. ¿Cómo es lo usted? Teoría. No. La de la transferencia por impregnación ambiental. Dice que las palabras y los hechos pueden quedar grabadas en el ambiente. Y que eso sea gracias a la actividad de los taquiones, que son como. ¿Quién una, dice eso? La teoría de impregnación por ambiental. ¿De dónde lo leíste? Yo lo leí ahí en Google. Y dice que. ¿Tiki? ¿Vos qué crees? No, que la falta, no la falta, el exceso de confianza y la falta de optimismo son lo mismo para sí, vos. Sí, me gustó un montón no. el disco, de verdad. ¿Triste? Me dijo un discazo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? La banda. ¿La banda? ¿Qué banda? Thank you.
Esta me puede quedar bien, ¿no? ¿Lo usas mucho? Sí, esa es como la única formal así que tengo. Pero tengo un montón que son como más de la... como para de la playa, así que... Tengo una de Fede. A ver, muéstramela. Es lindo. Ah, está bueno. Y queda lindo a vos. Esos motivos. ¿Cómo me queda? ¿Y vas ahí con eso? Ah, me lo puse mal. Sí, por... Pero es como para aparentar que me voy nomás, ¿eh? Bueno, si vos te vas, yo me voy con vos. Sara. Sarita. Mira, yo no me voy a cagar de hambre. Porque mi banda está buenísima. Hay un montón de producción que yo estoy haciendo. Me voy por los diarios, por la radio, por todos lados, tratando de que me den bola, ¿no sabes? Para que me... Porque yo lo laburo, ¿me entendés? Desde abajo hasta arriba yo voy a llegar. Vos no tenés ni idea de qué voy a hacer. Trabajo, Sara. Trabajo sin parar. ¿Esto cómo se hace? Te ayudo si querés. Si lo tenés que dejar hervir 8 o 9 minutos más o menos. ¿Le vas a hacer una salsa? Porque yo puedo cortar la cebolla si querés. ¿Me das unos guantecitos o una bolsita para las manos? Yo corto la cebolla sin problema. Si se copan, pueden poner la mesa. Tu soldado, Sarita. ¿Y quién corta la cebolla, Sara? Sarita. ¿Qué éramos? 5. Acá tengo 5. ¿Llevo un repasador? No. Lleva 5 servilletas, Claudia. Chicos. Pero bueno, me repetimos un par de veces. Ahí están los botes. Perfecto. Sí. A ver, ¿qué sé yo? No. No, no, no. Yo puedo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, te la regalo. Nada. ¿Sí? ¿Te la regalo? Sí, es tu cumple. Bueno. ¿Regalito de cumple? Gracias. Igual tengo un montón de fe, si querés te las puedo dar. Yo las pensaba tirar. Queda bien. ¿Sí? ¿Querés? Bueno, a ver. Por ejemplo. Uy, no quiero. Bueno, da, mirá si me lo cruzo. Estoy con sus camisas. Que se cae, no me importa nada. Toma. Quiero todo esto, todo este sector es de... Uy, te doy todo. Quiero ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? No, pará, no. Basta. No, basta, Santi, no. Tus ojos son serpientes.
Mira, lo que tengo. ¿No te gusta decirme algo? Ay, qué fuerte. ¿Y cómo va? Bien, ya casi está. ¿Sale la comida? Tenemos hambre, Sarita, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo va? ¿Qué onda, Sarita? Cuidado, te vas a quemar. ¿Y esa camisuli? Me la regaló acá mi amigo. ¿Te da la Marvel? No, no, no. ¿Es para esa? Sí, sí. Me la regaló. Para la fiesta de... Él me la dio. Está bueno, ¿no? ¿Te gusta? Hermosa. ¿Y el colchón te gusta? Más todavía me gusta el colchón. Ya está, esto, 85 minutos. ¿Viste que sí, llévalo? Claro. Rico cocinamos, ¿no? En equipo, hacemos todo. Todo se puede. Sí. ¿Vos llegás? Hablando de equipo a la obra, ¿llegás? ¿Llegás a la obra? Sí, me avisaron justo que lo tengo aquí, por suerte. Buenísimo. Vea, qué bueno. Bueno, entonces. Bien. Se ve que ni cambié el humor. Bueno, vamos a festejar, aprovechemos que está de buen humor. La mano izquierda es la 1. ¿No? Esta, la derecha, es la 2. La izquierda es la 1. Sí, tenés que tirar bien los brazos. Ay, mira. Cruzado, no, bien. Cruzado. ¡Ay! Ya. Te pegaste cruzado. Fuerte, sos malo, ¿eh? Cruzado. Dale. Tac, tac. Pero es que yo te tire. Bueno, y después está el cross. Sí. El cross, haces tac, tac y... Bien, ahí. Entonces. Tenés que hacer... Tac, tac. Y tac. Bien, me gusta. Y bueno, hace poquito empezó. Está bueno, descargar bueno, un montón. Sí. Sí. Igual tiene algo recolgado. Bueno. No. No tiene recolor, ¿eh? Sí, tiene recolor. ¿Ayudamos? Qué bueno. Aspecto no es tanto, debo decir. Sí, no. Pero bueno. Bueno, fue con lo que había, ¿viste? Sí, si no tenías nada tampoco. Yo quiero poquito porque... No tenés nada en esta casa. ¿Qué hace? ¿De qué vivimos? ¿Sabes un pique? Tengo así. A mí poner poquito, Sara, ¿eh? Sí, sí. Sí, a mí también porque estoy dejando las harinas, ¿viste? Ay, se me yo quiero poquito porque me comí medio lomo, chico. ¿Qué le pusiste la salsa? Albahaca. Porque había. Bueno. Se estás tirando todo está afuera, bien, gracias. Sara. Presta atención. A ver, ponle un poquito más, amiga. Bueno, acérquenos más los platos. ¿No? Ricky. Y voy. Ah. El doble de eso. Listo, listo. Ay, ya escucho esto. Bueno, yo propongo un brindis entonces. Espera, ¿no? Espera que se sirva. Brindemos. No tomes, que trae mala suerte. Ah, sí, tomas. ¿Por qué iba a traer mala suerte? Porque tenés que tomar de cero, siempre es. Con claro. La mano izquierda, que es la del corazón. Ah, yo tengo la derecha. Esta y es la derecha. Mirándose a los ojos. Está bien, está bien. Ah, vamos. Feliz bueno, cumple. Feliz cumple. Los ojos. Por esta feliz nueva cumple. Etapa de tu vida. A los ojos. Ay, gracias. Bueno, que trae gracias, mala suerte. Gracias. Brindemos por mi disco también. ¿Le gusta sí. El disco? Está muy ay, bueno sí, el disco, buenísimo. ¿Eh? Me gustó. Está bueno, me gustó. Debo decir que no te bueno. Tenía fe. Sí, yo tampoco bueno. Te tenía fe. ¿Ves? No, sí. ¿Y cómo se llama? Fe. Se llama Jurásico. Dale, brindas conmigo. Jurásico, pero no había uno Jurassic de Babasónicos que se llamaba Jurásico. ¿Pero eso es por Jurassic Park? Ah, ¿cómo es? No, yo pensé que era por los dinosaurios. Ah, ¿cómo es? ¿No? ¿Qué tiene que ver? No, yo re pensé que era por eso. No tiene nada que ver con los dinosaurios. Está rico, ¿eh? Está bien pasadito, pero aún está pasadito. Rico. El vino está muy bueno. ¿Este qué tal te va? Está rico. Está rico, Sari. Me lo raro la salsita. Está rico, no lo digo que sea. ¿Qué dijo? ¿Ah? Traje primero. ¿Qué, Clau? No, que le... Que está rica, pero que... ¿Cómo fue cuando empezaste el dulce? Que tiene un olorito.
Sí, estaba como rica. Muy en la cabeza. No, son los de la mamá, pero están ricos. Hacer algo como para descargar energía. Canalizar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y el Fede? ¿Qué? ¿El Fede? ¿Qué onda? Y no sé, se fue. Se fue y se fue a la casa. Un día. Se llevó un par de cosas. Va, la mayoría de las cosas. Y no sé, sin darme ningún tipo de explicación, se fue. O sea, yo no entendía nada. Pero no te mandó un mensaje, nada. No, pensé que en un momento se iba a arrepentir y que iba a volver, pero... No, se fue, lo llamé un montón de veces, nada, lo fui a buscar. Desapareció. ¿No te entendía? No. No, sí, se lo tragó a la tierra. Wow. Qué loco, ¿no? Sí. Además, ¿cuánto llevaba ya? Tuvimos 2 años. Por lo menos, decís que... Che, y siempre no sé. Fue medio raro también. Sí, es verdad, Piqui. Sí, no sé. Se fue. Dice que está de viaje. ¿A dónde? Y se fue con... No sé, supongo que está de viaje. No sé. Sara. Yo lo vi la semana pasada. ¿Dónde? ¿A dónde? No es cierto lo del viaje. ¿Cómo? Lo vi la semana pasada. ¿Acá? En la Plaza San Martín. ¿Y qué hacía? Estaba andando en bici. Estaba con una rubia. ¿Rubia? Con una. Sí, con una rubia. Y bueno. Pero ¿y qué es lo raro? Porque puede ser una amiga. Decile, Sara. Ay, Sara, no te hagas la misteriosa. ¿Qué? Decime que no, Sara. No, estás haciendo la misteriosa. ¿Sara? Decile, Sara. Decile. Por fin. Estaba chapando. ¿Qué? ¿Estaba qué? Estaba mesando. ¿Con una chica? Ah. Ay, se me cerró el estómago. No quieren más, ¿no? Vamos a traer la torta. Yo voy a juntar los platos. Sí, vamos a comer la torta, vamos a festejar. A mí se me fue el apetito. Sí, además tiene un gusto raro, dame. Pero, ¿vos estás segura? Porque por ahí era un abrazo. De esos confusos, ¿viste? Con una amiga. Mira, acá está la torta. Voy a ir armando para poder festejar un poco. Cambiemos un poco la... Dame la olla. Cambiemos un poco la onda de este cumpleaños. Ah, yo tengo las velas. Oh, Piqui. Bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Sí? Yo no sé si tengo ánimo para soplar la vela, chicos, ¿eh? Siempre hay ánimo para soplar la vela. Ahí lo abrí. ¿La abro? Ahí vamos. Bueno, vamos a platicar. Ponle un vasito ahí arriba. Acá, mira. ¿La pongo? Sí, trajeron para cortar. Bueno. Piqui, vamos. Vamos. ¿Alguien tiene fuego? Ay, yo. Este era mi vaso, ¿no? Estaba besándose con una chica. Así, con una chica estaba besando.
Ya no quedan trastos en mi habitación, ya no queda nadie alrededor del televisor. Ya me di cuenta de que te fuiste, la nota sobra encima del colchón. Ya no quedan besos antes de dormir, ya no hay más miradas fijadas a ti. Tiene que arreglar lo que el pasado a él le agobia. No puede pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor. Déjalo que queme el colchón. Ya no quedan besos antes de dormir, ya no hay más miradas fijadas a ti. Tiene que arreglar lo que el pasado a él le agobia. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor. Déjalo que queme el colchón. Hace ya semanas que no sé de ti. Desde aquella tarde en que te fuiste, ya no pienso en ti. Algo extraño pasa en mi cabeza, que ya no vivo pensando en si volverás a mí. Fue lo más bonito de la relación, cuando sin pensarlo le dijiste adiós. Vete lejos, anda y por favor no te arrepientas. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor. Déjame que queme el colchón. Fue lo más bonito de la relación, cuando sin pensarlo le dijiste adiós. Vete lejos, anda y por favor no te arrepientas. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor. Déjalo que queme el colchón.
a tu templo me dejé penetrar por vos. Literalmente. Literalmente. Me callé para agradarte, me quedé sangrarme. Corazón, metafóricamente tus ojos son serpientes, viscosidad latente detrás de lentes con vato. No hubo contacto. Literalmente.